Nuestro hospital atiende más de cinco, al mes 5.000 consultas en urgencias, ¿verdad? De estas 5.000 consultas, solo el 10% son urgencias. O sea, aquí nosotros no deberíamos de dar consulta, para eso están los centros de salud urbanos. Nosotros realmente nos dedicamos a la hospitalización. Y como a mí nada más me cuentan como hospital las consultas calificadas como urgencias, ¿verdad? Entonces, a mí me dan personal para manejar este tipo de pacientes. El otro tipo de pacientes no entra dentro de mi estadística. Eso, abrimos las puertas porque no podemos cerrarlas como hospital. Existe la costumbre, como aquí antes era el centro de salud urbano, existe la costumbre de que toda la gente confluye para acá y no podemos cerrar las puertas. Entonces, el dar al mes 4.000 y tantas consultas nos implica, o sea, si a mí me dan, con las, yo entrego mi estadística de urgencia, me dan medicamentos, me dan suministros, me dan insumos para manejar mis urgencias, lo demás entra en el consumo, pero no entra en la aportación. Eso estadísticamente va a contar como consulta externa a los hospitales de consulta externa. El hospital me lo abastecen como hospital de urgencia y tenemos que trabajar debido a la costumbre de la gente de venir a consulta a un hospital donde no debemos de dar consulta, ¿verdad? De esas 4.000 pacientes, de esos 5.000 pacientes aproximadamente nada más 400 y 500 pacientes debían haber sido vistos, ha habido gastado, debía yo de haber gastado mis suministros, mis medicamentos en ellos, pero se lo llevaron los otros 4.000, ¿entienden esto? De tal manera que el hospital, me cuesta mucho trabajo lograr un equilibrio porque, vamos, podría yo disminuir el número de quejas con respecto al abasto del hospital, no dando consulta a nadie y decir solo voy a recibir urgencias y van a ver como si hay todo para las pocas urgencias que hay aquí, para las urgencias. Pero tendría yo la queja de que no quiero dar consulta.